¿Qué tal, amigos? Buenos días, ¿cómo están? Miren, una vez más, hoy vamos a subir un video de pesca. Venimos a Aventura Las Piedras. Venimos con mi carnal el Benny, que viene manejando, el amigo el Manguero. Estamos muy chapo. Y el guanaco activado al 120, que se está escondiendo de la cámara, señores. Estoy comiendo, viejo. Ahorita está comiendo, miren, todavía ya está más cerrado. Ya más a ratito les voy a platicar. Pero aquí estamos, vamos a esperar a que abran. A ver si logramos tener captura. Vamos a estar pescando las mojarritas de mar, las Apolay. Y estamos aquí activados al 120 con el guanaco. Bien, amigos, como miran, pueden mirar, ya vamos en camino rumbo a donde vamos a pescar. Aquí van los amigos, el Manguero, el guanaco y mi carnal el Benny. A ver, primeramente Dios, a ver qué capturas tenemos para podérselas mostrar. Miren, amigos, como pueden ver, ya estamos en el lugar de pesca. El amigo Manguero ya tiró su primera caña. De aquel lado, carnal, el Benny está preparando. Y aquí está el amigo guanaco activado al 120, que ya tiró también su primera caña. A ver qué capturas logramos tener. Ahí anda acomodando sus lures. A ver qué suerte tenemos, amigos. Bien, señores, aquí tenemos la primera captura del amigo el guanaco. Digo, el compa Manguero. Pues, guanaco. Ahí anda su primer captura. Otro pescadito igual, no sabemos todavía qué son, pero está picando, amigos. Les seguiremos mostrando más capturas. Hay otra captura, amigos, con mi carnal el Benny. Vamos a ver qué es lo que trae. Anda con todo el Benny hoy. Es su segunda captura del día. Bien, amigos, ahí está la segunda captura de mi carnal el Benny. Andas con todo. Parece de esta, ¿cómo se llama? Esta. Tiene el color de la de esta. La rosita me gustó como la de esta. Bien, amigos, creo que traemos un doble. Se le acaba de ir al compa Manguero y ya mi carnal el Benny trae otra captura. Hoy anda con suerte. Vamos a ver qué otra captura trae. Trae un bonito roncador. Está un poco pequeño, pero ya es captura, señores. Andas con todo, Benny. Miren, amigos, ahí viene una captura con el amigo el Manguero. Su segunda captura de hoy. Trae un roncador. Creo que ahora se están activando los roncadores pequeños. Ahí estamos, amigo Manguero. Ahí estamos, ahí está su captura, señores. Señores, con mi carnal el Benny, que no para de sacar. Es su día de suerte hoy. Trae otro roncador, señores. Mira, ¿a quién se lo quiere dedicar ese? A mi compa Iván. Ahí está, compa Iván, de Pescando y Conociendo. El compa Benny te acaba de dedicar ese roncadorcito. Ahí estamos. Otra captura con el amigo el Manguero. Ya tenía rato que no estaba picando y ahorita viene otra captura de él. Ya se activó. Miren la gran pose que tiene de pescador el amigo Manguero. Ese es el tipo de mi compa Iván. Iván. Otra dedicación para Iván. Saludos, mi compa. Para Guanaco. Andamos activados, viejo. Con el amigo el Manguero. Ese creo que es un cálico bass. Pues ese va para atrás porque está muy pequeño y ni siquiera cumple el límite, señores. Eso va para atrás. Otro más. Ahí está, señores, ya lo devolvió. Saludos a todos los suscriptores. Otra captura, señores, con el amigo Manguero. Ahora sí anda bien activado. Ahí está haciendo la dedicación al amigo guanaco. Ahí trae otro roncadorcito, señores, miren. Ahí está la dedicación con guanaco. Miren, amigos, el amigo guanaco ya se activó ahora sí. Su primer pesca del día. Un rocadorcito. Ya lo quitamos el cero, ¿verdad? Ya se quitó el cero el amigo guanaco. Ahí estamos, mi gente. Miren otra captura, señores, con el Manguero. Ese sí le viene dando algo de batalla. Miren cómo se le dobla la caña. Es una mojarrota, señores.
Una moja, bonita ahí, mojarrota. Ahí está mi pedido, apenas la acabo de pedir, señores, mire. Ahí está, salió una mojarra de buen tamaño. Es con el amigo el manguero. Ese creo que es un cálico bass, pero ese va para atrás porque está muy pequeño y ni siquiera cumple el límite, señores. Ese va para atrás. Otro más. Ahí está, señores, ya lo devolvió. Saludos a todos los suscriptores. Otra captura, señores, con el amigo manguero. Ahora sí anda bien activado. Ahí está haciendo la dedicación al amigo guanaco. Ahí trae otro roncadorcito, señores, miren. Ahí está dedicación con guanaco. Miren, amigos, el amigo guanaco ya se activó ahora sí. Su primer pesca del día. Un roncadorcito. Ya lo quitamos el cero, ya. Ya se quitó el cero el amigo guanaco. Ahí estamos, mi gente. Miren otra captura, señores, con el manguero. Ese sí le viene dando algo de batalla, miren cómo se le dobla la caña. Es una mojarrota, señores. Una moja, bonita mojarrota. Ahí está mi pedido, apenas la acabo de pedir, señores, miren. Ahí está, salió una mojarra de buen tamaño. Bien activado el manguero, miren, señores, ya trae otra. Un cálico, pero ese va de vuelta otra vez para atrás. Para, señores. Porque esos no los podemos llevar. Están muy pequeños, no da la medida. Ahí está, amigo, ya lo revolvió. Miren, amigos, soy el guanaco. Solitario va a ser una buena acción. Acaban de llegar unos niños a pescar y van a pescar con botella. Y aquí el amigo guanaco les va a regalar una de sus cañas. Aquí al niño. A ver, ten, te voy a regalar esta caña. Mira, el amigo le va a regalar la caña al niño porque vienen a pescar con botes. Ahorita se la va a arreglar, le va a poner un anzuelo. Se la va a dejar lista para que los niños pesquen. Miren, ahí viene el niño por la caña, señores. Ahí se la está regalando al amiguito. ¿Cómo te llamas, amigo? Ángel. Se la está regalando al amigo Ángel. Ahí le está. Le está dando su caña, señores. Una buena acción del amigo guanaco. Ahí está, señores. Ya le puso el anzuelo, ya todo. La caña lista. Espero que te guste, que la cuides y que la disfrutes. Gracias. Ándale. Así es, amigo. Señores, esto se hace de corazón porque la verdad, cuando se ve un niño que anda pescando y nosotros tal vez traemos dos, tres cañas y tenemos cañas tiradas en la casa que no les damos uso, miren. Es lo que tiene que hacer uno, ser humilde, y cuando uno tiene corazón, dar, y por eso Dios a uno lo cuida. Y saludos para todos de parte aquí del guanaco solitario. Este día le hicimos, pienso que es una gran cosa, a este niño, que se divierta, que pesque, que goce, y que Dios me lo bendiga. Y saludos para todos ustedes, señores. Miren, señores, se viene otra captura de mi carnal el Benny. Ya tenía rato que estaban picando, pero no se enganchaba, ya lo pudo enganchar. Vamos a ver qué es. Otro roncador, señores. Ya lleva como su quinta o sexta captura el día de hoy. Aquí está el amigo manguero, que está arreglando su caña, ya que también hay mucho atoradero y se le está reventando. Otra captura, amigos, con el amigo el manguero. Vamos a ver qué trae. Trae un cálico bass, pero está muy pequeño, señores, va para atrás. Hoy viene de suerte el manguero de Meritito, Oaxaca.
Ahí viene una captura, señores, con el amigo el guanaco solitario, activado al 120. Ahora sí ya se activó con su segunda captura del día. Ya tenía rato que está despacio, pero ahora sí trae una captura. Vamos a ver qué es lo que se le pegó. Es un croaker, señores. Segunda captura del guanaco, es un bonito croquet. Con el amigo el manguero, ahora sí trae una mojarrita. La segunda mojarra, he agarrado dos mojarras el día de hoy. ¿Para quién va dedicación esa, amigo? Gracias, amigo Mangueruchis. Y saludos para todos, amigos. Ahí viene la tercera captura de el guanaco. ¿Qué es, amigo guanaco? Ahí está, miren, señores. Catch release. Ahí está la tercera captura del guanaco solitario, activado al 120, señores. Aquí, señores, les recomiendo aquí el canal de mi compa Chaco. Aquí estamos, amigo, gracias. Pescando con el Chapo. Miren. Con el amigo el manguero, otra bonita mojarra, miren. Guanaco, esto se la dedico a mi compa Cuache. Guanaco, ahí estamos, amigos, miren, otra bonita mojarra, ya la tercera mojarra del manguero hoy en este día. Bueno, amigos, hasta aquí vamos a dejar el video, ya nos vamos. Aquí está el compa manguero, el compa Benny y el guanaco solitario al 120. Si les gustó el video, deja tu like, comenta y comparte. Nos vemos en el próximo video, amigos. Hasta luego. La captura que tengo hoy en este día es todo. Estamos y saludos para todos los suscriptores. Es todo, mi Chapo. Y como pueden ver, señores, aquí estamos pescando ahora en Ventura. La verdad, yo no he sacado nada todavía. Estamos esperando el pique, a ver qué sale. Y ahí tienen el compa Chapo, ya lleva 3 capturas. Es todo, papá. Toño. Bueno, señores, ahí como pueden ver, el Chapo ya sacó su primera pescada, y no sé cómo se llama ese pescado, la verdad yo del mar no sé mucho, pero aquí estamos viviendo esta aventura aquí con los camaradas ahora que me invitaron a este nuevo lugar. Y miren, ahí está la primera captura y está bonita, parece curvina, no sé cómo le llamarán, pero la cosa que ya es captura, señores. Miren, señores, ahí tiene el compa Chapo sacando un roncador. Miren qué chulada. Bonita. Bonito tamaño ahí ya. Ahí estamos. Saludos. Es todo, Chapo. Ya te activaste. Viene el compa Chapo también. No se quiere quedar atrás el Chapo. Y miren, ahí trae una, dice, robada, pero ya se la trajo. Bueno, señores, parece que se están activando estos pescaditos ahora sí. Miren, señores, ahí también el Chapo ya también, mire, ya le pegó a una. Parece que ya se activaron las mojarritas ahora sí. Aquí está, compa guanaco. Es todo, papá.